Obviamente, yo gritaría el triple. ¿De verdad? Y escúchame, y no sé si me lanzaría. Y no sé si me lanzaría. ¿Eso, cachaza? El turno la peque, el turno la peque. Sí. El turno para Francesca Ciñago. Vamos, Francesca. Para las cobras. Confiamos en ti, vamos a estar bien atentos acá al reloj, no te preocupes. ¿Cuántos segundos hizo cachaza? 37. 37. Vamos. ¿Listo? 3. 34. 34, por favor. No empieces con las cosas de Yo he preguntado y me han respondido. 34. No se peleen. Muy bien, vamos. Si la peque no salta, entra inmediatamente a sentencia y la próxima semana a 3 de la gran final viene la eliminación. Así que hay que saltar. 3, 2, 1, ¡go! Más rápido. Y aquí va la peque. Vamos que puede, vamos peque. Dale. Más rápido, peque, más rápido. Va a subir la peque. Vamos, un poquito más rápido. De la porchela. Qué miedo, yo no me lanzaría. Tiene que superarlo. Dale que si se va a lanzar. Eso es muy alto. No sé cuántos metros a la primera. Hablando. Y no pienses, solamente ve. Mira, ella. No es al vacío. Vamos ya. No lo pienses. Vamos ya. No lo hagas. Vamos, no lo pienses. Ojo, la sentencia si no se lanza. Todavía tienes tiempo. De lanzarte, peque. Podría si ser no te lanzas, te vas a sentencia. Recordemos que ha hecho 34 segundos. Cachaza, atención. La peque, vamos, peque. Aire. La peque se concentra. Quita. Pobre. Atención. Te van a quedar. No puede. 30 segundos. Te va a sentencia, ojo, ¿ah? Te quedan 25. Dale, Peque, dale. Que... Tienes que lanzar. Si es posible. La Peque se lanzó. Ahí está la Peque con todo bien, Peque. Ahí está Francesca Ciñago. Tiene que tocar la campana. 1:22. Punto para los Leones, pero le aplaudimos obviamente a la Peque porque no se iba a lanzar. Qué momento de angustia que se ha vivido acá. Los Leones van 2 puntos, las Cobras van 0. Bueno. Los Leones van 2 puntos, las Cobras van 0. Esto debería cambiar ahora porque va Julián contra Fabio. No. ¿Sí? Empieza Fabio. Ok. Pero antes. Hoy un aplauso para la Peque, ¿no? Que vayan calentando ahí Fabio y Julián. Aldo, quiero decirte algo, por favor, si me escuchas. Sí, te escucho. Fuerte y claro. Fabio Baigorria nunca se ha lanzado. ¿Quién? Y el turno es después de este. Oye, estoy que veo a Alejandra Baigorria desde acá, de verdad, a la distancia. Tiene una cara. No, Luis. Está aterrada. No, claro. Alejandra, pero... Pero escúchame. Mira, Alejandra. Después de la pausa, vamos a ver si se lanza o no, mientras que lo medita Ale Baigorria. En el corte, regresamos con esto y mucho más aquí. ¡Esto! Es guerra, competencia de verdad. Este lunes, después de 2 meses, ella rompe su silencio para poner fin a la historia que todos conocen. Lunes 6:50 en EEG. ¿Quién es? Yo. Tengo la menor idea. No, sí sabes. ¿No sabes? No. Escúchame. El lunes. Nunca sabemos lo que va a pasar. De verdad. Aquí, después de 2 meses, el lunes. No. Mira la cara de Pita. Disfruta con esto. Sí. Bueno. Vamos a la promo otra vez. Sí. Podrían ponerla. Intentar adivinar. Ok. Y ustedes de su casa también intenten hacerlo. Díganos por Twitter quién es. A ver, adelante. Este lunes, después de 2 meses, ella rompe su silencio para poner fin a la historia que todos conocen. Lunes 6:50 en EEG. Miren esas piernazas. Qué... No, bueno. Qué intriga, ¿verdad? Esperando hasta lunes. ¿Por qué no pudo ser hoy? Bueno, nos hemos quedado entonces con Fabio, que se va a enfrentar a Julián. Fabio a Julián. Y luego viene Alejandra, que nunca se ha lanzado. Nunca.
Pero si no se lanza esta vez, entra directo a sentencia. Y la semana que viene es semana de eliminación. Les pido a todos que lo hagan con muchísimo cuidado, por favor. Y vamos a ver entonces, Mr. G, quién es el primero. O Aldito, si él llegase, por favor. Primero es Fabio. Ok, vamos, Aldo. Fabio, anda por el punto. Estamos 2-0 perdiendo. Vamos, Fabio. Muy bien. Ya está listo el galáctico, Fabio. Ahí está. Y le doy la cuenta. 3, 2, 1. ¡Vamos, Fabio! Y aquí va Fabio. Con todo. Como es su característica. Sube rápidamente, Fabio, ahí está. Fabio se va a lanzar de inmediato, se lanzó. ¡Eso! Fabio va. ¡Puede ser un tiempo! ¡Viene Fabio por el récord! ¡Puede ser un tiempo! ¡Fabio, Fabio, Fabio, oh, Fabio, Fabio! ¡20 segundos! ¡20 segundos! ¡Muy bien! ¡20 segundos! Parece que es el récord, ¿eh? Vamos a comprobar va, la estadística. Va Julián Bolonia, ¿estás listo? Me parece que vos hiciste un tiempo mejor, pero le anularon el salto. Ahora. Mucho cuidado, Julián. Con mucho cuidado. Va Julián. Al centro del círculo. Podría ser el primer punto de las coras en este juego. Es verdad. 3, 2, 1, va. Julián, el panameño, con todo. Sube rápidamente, Julián. No lo hace. Y allí se va a lanzar, Julián, se lanzó, Julián. Aquí viene con todo, Julián, atención, transcurre los segundos. Julián se cayó, Julián pierde tiempo. ¡Punto de las cobras! ¡23! ¡Punto de las cobras! ¿Punto de las cobras? Sí, señor. 2-1. Ahora va Alejandra versus Paloma. Paloma Feusa. Empieza Alejandra, que nunca se ha tirado y que yo creo que no la va a hacer. Muy bien. Vamos, entonces. Ahí va Yaco dándole un poco de fuerza, dándole unos consejos, ¿no? Ale Baigorria, escúchame bien. No puedes entrar a sentencia. Tú eres una pieza sumamente importante y tenemos que llegar contigo a la final. No sé. Tenemos que llegar con Ale Baigorria a la final, conversando ahí con Yaco. Ale, te pido, por favor. La veo muy asustada. Que te lances, no puedes entrar a sentencia, es imposible, es muy riesgoso. En serio, claro, la siguiente semana es una semana de eliminación, Aldo. Sí, y es una pieza clave y esperamos llegar con ella a la final. Voy adelantando un poco el trámite porque... Muy bien. Alejandra Baigorria. Ya está, este le queda, ¿no? Alejandra. Sí, ya. Aldo, ¿me parece o quieres desanimar a Alejandra? No, me parece nomás. Lo voy a dejar acá. Lo voy a dejar colgadito acá en la cámara. Ya está. Pero yo te digo una cosa. Ale Baigorria nos va a sorprender a todos. Yo estoy segura, gringa, que tú vas a saltar. Hay que ganar un poco de tiempo. Tienes que hacerlo por el equipo. Sí. No escuchas a nadie cuando estés ahí arriba. Y ya simplemente hazlo. Con ese corazón de leona y guerrera que tienes. Y vamos. Y vamos. 3, 2, 1. ¡Va! Ahí va Alejandra. Ahí va Alejandra. Aconsejada por Yaco. Ale, tú siempre nos sorprendes, vamos. Yaco le sigue hablando, la sigue arengando Yaco. Ahí va. Alejandra sube. Alejandra Baigorria va. Con todo para el equipo de los Leones. Alejandra Baigorria. Listo, ya está arriba. Es cuestión de lanzarse. Alejandra va. Alejandra en primera puede ser. Ya lista. Alejandra se va a lanzar. Allí se va a lanzar Ale. La rubia de Gamarra. Respira hondo. Y aquí va. Y aquí va. Alejandra Baigorria. 40 segundos. Alejandra tiene que lanzar. Cae sentada, cae sentada. Tienes que lanzarte porque si no te van a sentenciar. ¡Dale, Baigorria! Sentada, lánzate sentada, vamos, no Alejandra, puede, no tú puedes. Tú puedes, Alejandra. Vamos con todo. Alejandra Baigorria, todavía tienes 30 segundos. Alejandra, si no saltas, se vas a sentencia. Halo por el equipo, en serio. Cierra los ojos y te va a lanzar. Se va a lanzar Alejandra. Le quedan 25 segundos. Alejandra tiene que lanzarse porque si no será sentenciada. Ale, piensa en el equipo. Baigorria. ¡Piensa en el equipo! ¡Alejandra con todo! ¡Alejandra! ¡Ale, por favor! 15 segundos! ¡Alejandra Baigorria! ¡Atención! ¡Quedan 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1! ¡Se lanzó! ¡No! ¡Se lanzó no. Alejandra! ¡Se tiró Ale Baigorria! No sé si... si podrías buscarla, por favor. No sé si todo bien, pero la verdad que
pobre Ale. Yo creo que está llorando, pobrecita. No, es pobrecita. Mira, cuidado, 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 cuidado. Está golpeado, Ale. ¿Todo bien? Vamos, que por acá. Alito, a ver, Ale, para escuchar a Ale. Se ha enfrentado a su miedo. Un aplauso para Ale, de verdad. Se ha lanzado por su equipo. Estoy temblando, te juro que... Ay, Dios, no, me cuesta demasiado. Ale, mira, vamos a ver juntas la repetición para que veas lo que has logrado el día de hoy. Estábamos ya, creo que, a 4 segundos, ¿no? O 2. Ya está, pues ya está. Bueno. Chino. Sí. Oye, se lanzó entonces por el equipo, Rafael, no se va a sentir. Pía. Dime. Rafael Cardoso quiere decir algo y creo que hay que escucharlo. ¿No? Creo que es lo que corresponde. Ok. ¿No? Sí. Rafael. Hoy las personas que nos saltan van a sentencia. Sí. Ok. Tiene una regla muy clara que tiene que saltar en el círculo. Alejandra no saltó en el círculo. ¿Ah, no? Sentencia para Alejandra. Mira, primero quítate ese pelo rojo que parece, no sé qué, Carlos Pacho. No, yo le iba a decir solamente que se quite ese color rojo. Pero bueno, escúchame. Nada, estoy muy, muy, muy orgulloso de Alejandra. Yo sé el miedo que tiene y para nosotros como equipo es un reto que ella supere este miedo y de verdad que estamos muy, muy, no, muy lo hemos vivido. De Alejandra y de Cachaza, que son dos chicas que nunca se habían tirado de esto y que lo logren aquí, de verdad que es motivo de orgullo para nosotros. Sí, la verdad que sí, yo pensé que Ale no se iba a lanzar. Bueno, pero obviamente no iba a dejar de animarla. Sí. Va Paloma. Turno de la fiera. Vamos a ganar este punto, Paloma. De Paloma Fiosa. Escúchame, Paloma. Va Paloma Fiosa. Su Brasil. Se tira sin ver. Va Paloma, ¿eh? Y aquí va Paloma. 3, 2, 1. ¡Va! Brasil. Paloma Fiosa. La fiera. Y aquí va a subir. No solo piense en salir volando. Aquí va Paloma Fiosa. Paloma subió. Paloma va a volar. Paloma sin ningún temor. Y ahí va Paloma Fiosa. Rápidamente Paloma. Para ganar su punto, Paloma. ¡Esta Paloma! 2-2. 2-2, Pía. Iba 2-0. Esto va 2-2. Y ahora va Mario Irribarren versus Hugo. Ok. Empieza Hugo. Mario, de más está decirte que necesitamos el punto, ¿no? Bueno, no te estoy presionando. Este punto nos lleva al 3-2, a cualquiera de los equipos. Así es. Y va Hugo. Voy a... No está Hugo. Aquí está Hugo. Ah, está Hugo. Voy a guardar. Mario, voy a guardar esto. Mario, ánimo, Hugo García. ¿Qué está pasando acá? 2-1. Y aquí va. Corra, Hugo, corra. Sí. La última vez no se lanzó, te cuento. ¿No? ¿No se lanzó la última? No. No, pero ahora se va a lanzar. Sube, se lanza. Se lanzó, Hugo. Se lanzó de inmediato. Tiene buen tiempo. No te demores, Hugo. Perdiste el tiempo. Está, ahí va. ¡Hugo! ¡Lanzó! ¡21! Es un tiempazo. 21 segundos. Tiempazo. Ahí está. Las caras lo dicen todo, ¿no? Da miedo. Me dice que tiene algo acá, no sé qué. Sí, ahora sí. Vamos. Va Mario. Vamos, Marito. Mario. Esperar los 21 segundos. Mario, tranquilo, tómate tu tiempo, es una decisión difícil. Tres. Dale, tómate lo más rápido posible, vamos. Ah, pero qué Mario, para las cosas. Vaya tranquilo, no tiene por qué estar corriendo. Mario Uribarri. Sí. Ahí está Mario. ¡Corre! ¡Corre! Si quiere ganar. ¡Oh, tranquilo! Mario Uribarri. ¡Vamos, Mario! ¡Oh, tranquilo, Mario! Mario Uribarri se va a lanzar, se lanzó Mario Uribarri. ¡Apúrate, Mario! ¡Puede hacer un tiempazo, Mario! ¡21 segundos igual! ¡Iguales! Impresionante. Punto para los dos porque se lanzaron. Punto para los dos. Seguimos iguales. 3-3. ¿Qué tiene? Dígame. ¿Qué va? Pato versus Rafael. Así es. Empieza Patricio. Frente a Rafael Carlos. Empieza Patricio. Pato, ya sabes, dentro del círculo, porfa. Te puedes demorar todo lo que quieras. No hay problema, Patricio. Ojo, tiene... Oye, es una cuestión de producción que están repitiendo. Es que tiene que ser al medio el salto, ¿ah? Por una cuestión de seguridad también. O sea, dentro del círculo, en realidad. Claro, o sea, en el bull. Muy bien. Pato, sí. en el
Rafael en el centro. Vamos. Correcto. Muy bien. Tres, tres, dos, uno, ¡pa! Ahí va Pato, ahí va Pato. Y aquí viene el Pato. Pero yo confío en Rafael. No, Patricio, más rápido. Quiere superar el récord de 20 segundos. Vamos, 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 Pato, vamos, Patricio Parodi con todo. Aquí se va a lanzar el Pato, se lanzó Patricio. Y aquí viene a buscar la campana, Patricio. 20 segundos. Ahí pasó algo con el reloj, disparó, para mí era 19, pero bueno. No hay forma que haga 20, Rafa. Por supuesto que hay forma. Vamos, Rafaela. ¿Que Rafael haga 20? Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Sí, puede hacerlo, Rafael. ¿Sí? Sí, puede hacerlo. Hay que ser el hombre increíble que está. No, no. Vamos, Rafaela. Tres, dos, dos, uno. ¡Va, Rafael! ¡Va, Rafael! ¡Va, Rafael! ¡Va, Rafael! Y viene Rafael. Sí, vamos, Rafael. Vamos, Rafael. Vamos, Rafael. Tiene que superar. Corre, 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 corre. Va, Rafa. Sube, Rafa. ¡Vamos, Rafael! Sí. Aquí va Rafael. ¡Vamos, Rafa! Rafael Cardoso perdió tiempo en la subida, pero se lanza con todo. Yo creo que lo hace 20 segundos. Aquí viene Rafael Cardoso. Se lanzó bien, pero perdió muchos segundos en la subida, Rafael. 27. Oye, casi igual a Patricio, casi. Solo por 7 segundos. Nada más. Bueno, cada cual tiene sus virtudes. Exacto. La velocidad no es la de Rafael. No, obvio. La de Rafael es la fuerza, la destreza. Así. Nada más. 4, 3, 4, 4. ¡Qué piso, mira! ¿Qué pasa? Aquí toca Austin versus Luis Alonso. ¿Quién arranca, Austin? Luis Alonso. Va Austin primero. Va Austin por los cobras. Vamos, Austin. Este punto es importante para empatarlo. Vamos 4 a 3 nomás. Ok, escúchame, Aldito. Es importante que Austin sepa que tiene que lanzarse, por favor, en el círculo. Austin, tienes que lanzarte en el círculo, por favor. Por seguridad. Vamos, ¿okay? Por seguridad. Gracias, perfecto. Austin. Este punto lo ganamos sí o sí. Nos empatamos. A ver. Le corresponde el turno a Austin, el popular que hablas, hermano. Tres, dos, uno, ¡va! Vamos, Austin. Vamos, Austin. Y aquí está Austin. Tiene que bajar. Creo que puede hacer 13. 13 segundos puede. Austin con todo. Ahí va Austin. Ahí viene, mira, Austin. Ahí viene espectacular. Viene Austin. Va a romper el récord de Pato. Austin con todo. Ahí está. Austin con todo. Vamos, Austin. Con todo. Vamos, Austin. Vamos, carga campana. ¡Bájala ahí, hombre! Austin. Ya está. Austin. 20 segundos. 20. Rápido este chico, por Dios. Lo ha hecho bien. 20 segundos. Está muy bien. Pero se retire ya, por favor. Se retire. Muy bien. ¿Quién va? Luis Alonso. Luis Alonso. Luis Alonso. Luis Alonso. Luis Alonso. Tiene preparado su grito de guerra. Luis Alonso. Luis Alonso. Luis Alonso. Luis Alonso. Haga lo que haga. Sí. Superar este récord de Austin está complicado. Dos.